¿Qué tal, amigas y amigos de toda la República Dominicana? Muy buenos días. Gracias por estar a partir de este momento en La Cosa Como Es. Hoy conversamos con el doctor Alejandro Báez. Alejandro Báez es el director ejecutivo del Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria para Combate del COVID-19 del gobierno dominicano. Así que conocemos todo lo que se está haciendo y detalles e informaciones novedosas para todos ustedes. Acompáñennos en esta jornada de hoy. Así que me alegro mucho poder tenerle en el programa este día, doctor. Muy buenos días. Buenos días y gracias por la oportunidad. Doctor, bueno, cuando le designaron en el cargo que usted tiene ahora, muchos medios comenzaron a publicar su perfil. ¿Quién es el doctor Alejandro Báez? Yo sé que usted tuvo funciones, por ejemplo, tras el terremoto en Haití, en la coordinación de las de lo que fueron las actividades y la asistencia internacional que hubo en ese país. Y podríamos decir que conforme al perfil que veo, usted es alguien que conoce de este sistema, no solo en Haití, República Dominicana y también en los Estados Unidos. Así que podemos hablar también ampliamente de las peculiaridades que usted nota en nuestro país con respecto a otras naciones. Pero sí me gustaría conocer un poquito en qué ha consistido ese trabajo suyo. Bueno, históricamente yo comencé en estos temas de emergencia y desastre como voluntario de la Cruz Roja en el año 1992. Yo era muy jovencito. Y desde entonces desarrollé una pasión para el tema de emergencia y desastre. En el año 98 yo funcionaba como jefe nacional de emergencia y desastre de la Cruz Roja. Si se acuerdan, en el 98 vino el huracán George. Desde entonces, precisamente en el 99, paso a Estados Unidos, hago estudios de posgrado, hago estudios de especialidades. Y precisamente por esas raíces en el tema de emergencia y desastre me quedo funcionando tanto operacional como académicamente en el área de desastres. Yo estudié, hice mi especialidad en el Mayo Clinic, hice mi subespecialidad en la Universidad de Harvard. En Harvard, en el año 2005, fundo el Instituto de Medicina Operacional y de Desastres de la Universidad de Harvard. Y desde ahí entonces seguimos continuando lo que llamamos medicina austera. La medicina austera lo que habla es de medicina en entorno no convencional y de bajos recursos, donde de repente ahí se puede hablar de apoyo a organismos de seguridad, se puede hablar de apoyo a nivel de medicina de desastre, humanitaria, atención prehospitalaria. Y este tema de pandemia, de una forma u otra, se acopla con los temas de medicina de desastre, aunque es un poquito diferente, porque las, por ejemplo, podemos hacer una analogía entre el terremoto de Haití, en el cual funcionamos en diferentes capacidades, tanto a nivel de gobierno dominicano como con la Universidad de Harvard, como eventualmente como consultor temporal de la Organización Panamericana de la Salud. Pero el terremoto de Haití tuvo un incidente fuera de la réplica, tuvo un incidente y todo lo que ocurrió después de ese terremoto, el 12 de enero del 2010, todo lo que ocurrió era caerle atrás a las consecuencias del terremoto, fuera de la réplica. Exacto. Esta pandemia vemos que es a largo plazo, donde de repente vemos cosas que pasaron en China, de repente llegaron a Europa, de repente llegaron a Estados Unidos, de repente llegan a República Dominicana. Y obviamente COVID-19 y el SARS-CoV-2, que es el virus que produce la enfermedad COVID-19, es algo nuevo, es algo que no conocíamos antes, es algo que no tiene un tratamiento específico, que inclusive las pruebas de diagnóstico son nuevas y son hasta cierto punto experimentales y no tan completamente validadas. Entonces, la diferencia es entender cómo uno usa instrumentos aprendidos a nivel de salud pública, de epidemiología, que quizás fueron aprendidos en situaciones humanitarias y de desastre, y uno trata como de reproducir esas mejores prácticas en el entorno que estamos aprendiendo todos los días de COVID-19. Doctor, me gustaría saber las peculiaridades de la República Dominicana frente a esta pandemia. Evidentemente, una de las características de la situación que vivimos es la incertidumbre, porque nadie sabe exactamente lo que va a pasar. Pero hay ejemplos que son funestos, como Italia o como España. Otros son más contenidos. Y nosotros nos preguntamos, primero, de las capacidades que tenemos como país, y segundo, de cómo usted proyecta, ya con los datos que tenemos acumulados, en el comportamiento de esta pandemia. ¿Cómo lo ve no solo usted, sino todo el equipo que está trabajando, coordinando las respuestas públicas frente a lo que está ocurriendo?
Sí, es bueno mencionar que parte, cuando me pidieron que ayudara en este tema de COVID, un ingrediente que precisamente yo pedí que se insertara en la ecuación de los objetivos del comité era la coordinación público-privada. Porque ya teníamos experiencia en otras eventualidades, en otros desastres, donde el sector privado puede tener un rol importante si los integramos y lo articulamos de la forma más correcta. No solamente el sector privado salud, sino también hablar de apoyo empresariales, esfuerzos filantrópicos, de responsabilidad social corporativa y demás. Yo creo que tenemos que echar un paso para atrás, entonces pensar todo lo que pasó en República Dominicana a partir de la implementación de la reforma del sector salud en el 2007. La reforma de salud creó una serie de herramientas que no existían antes en la República Dominicana. El mismo tema de las aseguradoras y el mismo tema de que independientemente de estatus socioeconómico, nosotros podemos tener personas que tienen un seguro que le da acceso a los mejores centros de salud. Entonces, cuando analizamos ese ingrediente y el desarrollo de ese ingrediente a través de 13 años, cuando hablamos, por ejemplo, ya de la decisión a nivel de políticas de salud, de que el Ministerio de Salud Pública asumiera su posición de rector y la posición ya a nivel de servicios y operacional pasa al Sistema Nacional de Salud, ese fue otro elemento interesante e importante para la articulación de la respuesta. Entonces, cuando vemos el colectivo del sector público, Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, el Centro de Operaciones de Emergencia que tiene 12 años, me parece, tiene 12 años trabajando soluciones importantísimas a nivel de coordinación multisectorial e intrasectorial a nivel de servicios de emergencia, operaciones de emergencia, con fondos extranjeros y con consultorías extranjeras para su desarrollo. Ese ingrediente del COE también era importantísimo para la buena respuesta que estamos teniendo ahora. Y si a eso le metemos el Ministerio de Defensa, le metemos el Ministerio de Economía, que están haciendo un apoyo grandísimo, y encima de eso, los organismos internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud, como la Comunidad Europea, como la CDC de los Estados Unidos, y también sumamos el esfuerzo colectivo de la participación privada de salud y el sector empresarial, y también metemos lo que es la parte operacional ya a nivel de gobierno local, todas esas piezas articuladas de una forma coherente y alineado en el mismo propósito, ha permitido, a mi opinión, una óptima respuesta en una situación complicada, una situación de crisis. Doctor, uno de los problemas que encontramos aquí al principio, por ejemplo, es la infraestructura hospitalaria. Algunos hospitales en reconstrucción, centros que no tenían las capacidades de los recursos humanos especializados. ¿Cómo ha sido todo esto? O sea, para poder responder en circunstancias, digamos, adversas, porque no son centros que estuviesen habituados a responder con rapidez a los requerimientos, digamos que normales, considerándose ahora en etapa de pandemia. Sí, y es una pregunta muy buena y válida. Y yo creo que hay que entender que el tema de inequidad en el acceso de servicios de salud es un problema que no solamente se ve en República Dominicana. Nosotros podemos ver que las regiones fronterizas, yo trabajé el terremoto de Haití y tuve de lleno en Jimaní. Jimaní en ese momento tenía un hospital en Melinciano, un hospital de 40, 50 camas para esa localidad completa. A medida que uno se aleja más de centros metropolitanos, hay una inequidad en los servicios de salud. Por ejemplo, ¿qué hubiese sido óptimo? Y ahí sí tengo que ponerme el sombrero de ciudadano y no necesariamente el sombrero de una persona que está trabajando con el gobierno, pero la implementación de la atención primaria de una forma colectiva hubiese resuelto muchos temas que tuvimos que enfrentar a posteriori del COVID. Pero inclusive en este proceso, hace una semana nosotros estábamos hablando de consulta domiciliaria y hacer esfuerzo de consulta domiciliaria para COVID. Y en un momento empezamos a decir, ven acá, pero en la consulta domiciliaria, ya que nosotros tenemos una plataforma integral que incluye CISARIL, que incluye las aseguradoras, que incluye el Servicio Nacional de Salud, pudiéramos empezar a hacer intervenciones de salud poblacional y enfermedades crónicas. Y en ese momento se prendió un bombillo. Dijimos, ven acá, pero nosotros estamos trabajando desde ahora, gracias a la problemática de COVID,
estamos trabajando unas soluciones para lo que sería, como se debería visualizar, la atención primaria en República Dominicana. O sea que eso es un ingrediente que quizá hubiese sido bueno que estuviera, pero en los esfuerzos que estamos haciendo ahora, estamos conscientes de la importancia de medicina preventiva, de manejo de enfermedades crónicas, porque sabemos que los pacientes que más se descompensan son los pacientes con hipertensión, con diabetes, con fallo cardíaco congestivo, y muchas de las intervenciones que estamos haciendo ahora están dirigidas a estabilizar esas enfermedades crónicas para que no haya una exacerbación aguda y que si esos pacientes mayores con esta enfermedad crónica se complican y le da COVID, la morbimortalidad va a ser peor. O sea, quizá me salí un poco de la pregunta, pero quería enfocar mucho en ese tema que fue como un momento de eureka, que donde nosotros estamos trabajando soluciones de una forma colectiva y sinérgica, que no solamente están mirando a la problemática de COVID, sino que estamos mirando también cuáles otras oportunidades para traer salud al pueblo podemos ofrecer. Ya de por sí, otro tema que es importante hablar es que las predicciones, que creo que uno de los puntos eran los temas de predicciones, los modelos predictivos dependen mucho de la calidad de la data que tenemos. Una oportunidad siempre ha sido aumentar el número de pruebas. Hoy día podemos hablar que estamos en un mundo o una posición diferente que hace 3-4 semanas, donde la capacidad del laboratorio nacional ha aumentado, donde la capacidad de los laboratorios privados ha aumentado, donde una donación importantísima del CONEP este fin de semana, específicamente para aumentar la capacidad de pruebas, donde hemos integrado de una forma efectiva las pruebas rápidas, que mucha gente a veces dice, ven acá, pero ¿y las pruebas rápidas? Las pruebas rápidas carecen de valor si no se integran a un sistema de reporte de data. No es que hacer prueba en la comunidad y hacérselo a personas de una forma aleatoria va a ayudarnos. Lo que nos ayuda es que todas esas pruebas se reporten en un sistema central y que nosotros podamos analizar esa data. Entonces ahora, a medida que las pruebas van aumentando, tenemos data más precisa que nos puede dar modelos predictivos más finos. Y eso nos permite tener un pulso más exacto en el comportamiento del virus. Los modelos predictivos que tenemos ahora, obviamente, dependen de la calidad de la data y dependen de las intervenciones a nivel de aplanamiento de la curva y medicina preventiva, pero esos modelos no hablan de que posiblemente se consiga un pico a nivel de la primera o segunda semana de mayo. Obviamente, para eso también hay que hablar de que el tema, el lío este de Puerto Plata, no sabemos todavía cómo va a afectar los números y entendemos de que para el bienestar de la población y para la precisión de estos modelos predictivos también, la gente tiene que continuar quedándose en su casa, haciendo distanciamiento físico con mascarilla, lavándose la mano, pero estamos viendo que más o menos viene por ahí. Estamos hablando de un pico, segunda semana de mayo, dice usted, para entonces comenzar el descenso. ¿Cuáles son las proyecciones, digamos, los escenarios que ustedes advierten podrían ocurrir aquí? Porque tienen un dominio de las pruebas que se hacen, del territorio. ¿Podríamos llegar a esos niveles que hemos visto internacionales de un caos total, donde llegan los pacientes por miles? Ojalá que no. Dios mediante, no. Yo entiendo que si hubiese sido de esa forma, ya con todas las semanas que tenemos trabajando este tema, hubiésemos visto ese comportamiento. Y yo creo que la pregunta quizá es buena utilizarla, porque parte de lo que me llama a mí a trabajar los medios y las plataformas como la tuya, Edith, es el tema de poder comunicar a la población la verdad, lo que sí se está viendo, lo que sí estamos haciendo, y ayudar quizá a tranquilizar un poquito, porque este tema de COVID genera mucha ansiedad, mucho miedo, hay mucha incertidumbre. Y parte de la misión de nosotros no es solamente atender los problemas de salud pública asociados a COVID como una enfermedad respiratoria, sino que el mismo tema de salud mental también es importante hablarlo. Nosotros necesitamos ver que de una forma u otra el comportamiento del virus en República Dominicana ha sido mucho mejor en países desarrollados como Italia, España y lo mismo Estados Unidos. Miren lo que pasó en Nueva York. No había una ciudad mejor preparada para temas de desastre que la ciudad de Nueva York. Y miren lo que pasó en esa ciudad. O sea, que hay algo de lo que se ha hecho en República Dominicana, hay algo del comportamiento natural del virus que ha sido favorable para nuestro país.
y ahora que estamos viendo una estabilización de esa curva, no quiero tocar madera y no quiero cantar victoria temprano, pero ahora que estamos viendo algo de estabilización, podemos ver que esos temas de mortalidad, esos temas de morbilidad, no se han presentado de la misma forma que en esos otros países desarrollados. O sea que al final hay algo bueno que sí estamos haciendo como nación, como pueblo, ni siquiera como gobierno, vamos a decirlo como pueblo, salvo las excepciones de lo que vimos recientemente. Claro que la gente también, hay muchos datos en el imaginario, que si el calor contribuye a que el virus no se propague más. ¿Usted cree que hay elementos como ese y que tengan que ver con la condición genética o que tengan que ver con las condiciones de salud? Por ejemplo, yo veía los temores que tiene México, porque tiene una población con muchos problemas de obesidad. Entonces, supongo que han mirado también la data de la realidad de la salud de los dominicanos y dominicanas. ¿Cuáles son las fortalezas que podríamos encontrar en esa situación? Pero nosotros al mismo tiempo tenemos muchas personas con problemas cardiovasculares. Entonces, si usted no describe así las poblaciones de riesgo y el comportamiento que ha tenido la enfermedad frente a eso, que podrían ser mitos, pero que me gustaría su valoración. Sí, mira, el tema de temperatura es interesante. Porque sabemos que el SARS-CoV-2 es un virus RNA. Sabemos que los virus RNA mutan, pero sabemos también que hay sensibilidad a la temperatura. Eso no quiere decir, y vamos a hablar en buen dominicano, no quiere decir que metes un blower en la boca te va a aliviar la posibilidad de que te dé el coronavirus, como en muchos cuentos populares se han comunicado, ni que el VivaPorú, ni que nada de esas intervenciones que pueden hacer daño son prudentes. Lo que sí es bueno entender, yo tengo que hablar también con base científica. Yo no sé científicamente si la temperatura de República Dominicana ha ayudado o no al desenvolvimiento del virus en República Dominicana comparado con otros países más fríos. Yo no sé. Y eso es algo que estamos ahora tratando de precisar y estudiar con unos investigadores que hemos traído a colaborar con nosotros. Es el tema de genotípico. O sea, la tipificación genética del coronavirus en República Dominicana, hay que ver en diferentes localidades qué tipo de mutación existe. Hay 3 mutaciones principales que se han identificado, hablan hasta de 7, pero hay de 3 principales que se han identificado. Y hay que ver si en diferentes localidades de República Dominicana hay diferentes mutaciones y ver cómo esas mutaciones se manejan diferente en nuestro medio. Por ejemplo, puede ser que hay una mutación que sea más sensible o más resistente al calor. Eso no lo sabemos todavía, pero la pregunta es muy buena porque yo creo que en vistas a lo que estamos haciendo ahora y en vistas a lo que pudiera pasar en el invierno, es una pregunta importantísima para nosotros entender. Y en cuanto a las enfermedades, digamos, a la situación de salud de la población dominicana, ¿existe una data fiable de cuántas personas tenemos o qué porcentaje de la población tienen problemas cardiovasculares? ¿Cuántas personas con VIH? ¿Cuántos diabéticos tenemos? O sea, los porcentajes de las personas que tienen algún tipo de condición o varias condiciones al mismo tiempo que les hagan más vulnerable, incluyendo también el tema de la edad. Totalmente. Si se fijan, hace unos 10 días lanzamos la plataforma, el Centro Fusión de Inteligencia Epidemiológica que lanzamos en el Ministerio de Defensa, en el Centro C5I. Parte del esfuerzo de esa plataforma, por primera vez en República Dominicana, creamos un centro de fusión de inteligencia epidemiológica. Parte de ese esfuerzo es una plataforma integral que combina el tema de reporte de pruebas con las plataformas del Ministerio de Salud, con el Servicio Nacional de Salud, con laboratorio privado, con centro privado, y se conecta con la CISARIL. Al conectarse con la CISARIL, tenemos un acceso directo a la base de datos de enfermedades crónicas, de preexistentes, y a eso se refería el punto que yo les mencionaba, de que en los equipos de visita domiciliaria estamos integrando maniobras de salud poblacional y de manejo de enfermedades crónicas en base a la información que esa base de datos nos da del paciente exacto que estamos viendo. Y no solamente el paciente, la cadena de contacto también. O sea, si de repente hay un paciente joven, pero vive con un familiar que tiene HIV o que tiene una enfermedad crónica o diabetes, o inmunocomprimido, ya nosotros sabemos
que dentro de esa cadena de contacto hay personas que tienen otros factores de riesgo y sabemos entonces cómo intervenir de una forma más agresiva. Usted mencionó algo y fue referente a los investigadores que vinieron. Me llamó el dato la atención, si hay investigadores en el país, ¿qué están haciendo? ¿De dónde son? ¿Qué tipo de datos estamos investigando? Le propongo que hagamos una pausa, vamos a ir a una pausa un momento y vamos a regresar de una vez. Me voy al cambio de una vez, señores, y regreso enseguida con el doctor Alejandro Báez. Vamos a seguir conversando de qué está pasando con el COVID-19 en la República Dominicana y qué podemos esperar.